El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente? Yo en cambio os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima, nuestra Madre. Hemos escuchado de labios del Señor en el Evangelio un trozo de las bienaventuranzas, este discurso que para la Iglesia es su carta magna. Y esta sentencia que recuerda a Jesús, no porque esté en la Sagrada Escritura, sino sobre todo porque era una costumbre de los pueblos, ojo por ojo, diente por diente. Una expresión popular cargada de un espíritu que es la justicia más justicia, ¿no? O sea, más dura. Ojo por ojo, diente por diente. Un espíritu de lucha. Y entonces nuestro Señor nos dice, pero, dice, yo no así. O sea, no se enfrenten al que les agravia. Y pone el ejemplo de dar la mejilla, la otra mejilla, si te abofetean en la otra. Este pasaje para la Iglesia ha sido realmente un mensaje muy exigente. Y Jesucristo lo va a vivir en carne propia, sobre todo en las horas de la pasión. Aquí se entiende el gran silencio de Jesús. Jesús callaba, dice el Evangelio, a los insultos, a los golpes, a las humillaciones, a los desprecios. Jesús callaba, callaba. No responde siquiera a las preguntas que sabe él que son burla, y calla, y calla. Y entonces en la cruz habla, pero habla para darnos otro testamento, el testamento de su amor. Y el Señor aquí nos enseña por eso una grandísima virtud, y es de la humildad, toda ella cargada de paciencia, paciencia. El cristiano tiene que caracterizarse por esa virtud, la humildad, la paciencia. Paciencia viene de esa palabra, el padecer, el sufrir, de ahí la pasión de Cristo. Y esta virtud es necesaria porque si es un dicho popular, ojo por ojo, diente por diente, es porque es una, de alguna manera es el espíritu del hombre pecador que tiene esa tendencia a cobrarse en las injurias que recibe. Por eso no se ven tantas peleas, tantos odios. Es el hombre frágil que no aguanta y responde, responde al agresor. Y también la carta del apóstol San Pablo a los Corintios es una página que hemos escuchado ahora. Incluso literariamente es una de esas páginas preciosas del apóstol. Tiene un estilo rápido, conciso y enérgico en sus expresiones. Y por otra parte, aquí San Pablo escribe con un santo orgullo. Un hombre de Dios que quiere expresar, con gran fuerza, con gran entusiasmo, pero no con un entusiasmo vano,
aquí no tiene un vanidad San Pablo, sino que quiere enaltecer aquí la obra de la gracia en él. Quiere hacer ver cómo Dios lo ha transformado. Y entonces a nosotros nos muestra cómo es el cristiano. El cristiano cuando choca con el mal. Dice él, esta es la prueba de que somos de Dios. ¿Cómo nos prueba San Pablo de que él es de Dios? Dice, nunca damos motivo de escándalo. Continuamente, dice al contrario, damos prueba de que somos de Dios. ¿Cómo? Con lo mucho que pasamos, luchas, infortunios, apuros, golpes, cárceles, motines, fatigas, noches sin dormir, días sin comer, procedemos con limpieza, saber, paciencia. Con la derecha y con la izquierda empuñamos las armas de la justicia a través de honra, afrenta, de mala y buena fama. Somos impostores, pero dicen la verdad. Somos desconocidos, conocidos de sobra. Moribundos, bien vivos. Sentenciados, pero nunca ajusticiados. Afligidos, siempre alegres. Pobretones, pero enriquecen a muchos. Necesitados, pero todo lo poseen. Un estilo, como ven, conciso, pero tiene ese, en el fondo, esa santa alegría, ese santo orgullo de saberse que está siendo un heraldo de Dios, un heraldo. Y sobre todo aquí, los sufrimientos que él padece. Los sufrimientos, cuánto ha sufrido. Y por otra parte, también haciendo una aclaración práctica, San Pablo sufre y Jesús nos invita a la paciencia, a sufrir al adversario, al que te hace daño, mal. Pero también sabemos que San Pablo se defendió en los tribunales, se defendió. Es decir, que no es lo que dice el Señor el dar la mejilla, dar la otra mejilla, no significa que eso sea una norma absoluta. Está la virtud de la prudencia que te debe dictar si es necesario la defensa o no. Mismo Jesús en la pasión dirá a aquel que le golpea, ¿por qué me has golpeado? Si he dicho bien, ¿por qué me pegas? Si he dicho mal, dime en qué he hecho mal. ¿No? El mismo santo, San Ignacio de Loyola, lo iban a procesar, lo iban a castigar públicamente, y entonces él dice, a mí no me importa, pero se defiende porque dice a los jueces, si yo no me defiendo, por mí no pasa nada, a mí me da gloria sufrir por el Señor, pero en torno mío hay personas que son frágiles y si me ven en la cárcel, si me ven castigado, se van a desanimar. Entonces, no, tengo que defenderme. Por el bien de mis discípulos, debo defenderme, porque ellos si no, pueden caer. Y se defendió. Por eso es necesario pedir también la luz del Espíritu Santo para ver si uno tiene que defenderse. Por otra parte, el fondo siempre está latente. La defensa del cristiano siempre tiene que ser con mansedumbre, ¿no? Esto siempre es difícil, mantener el interior sereno. Los padres de la Iglesia comentan una parábola muy bonita de cómo el cristiano debe resistir al iracundo. Comentan cómo los cedros un día dialogan con las rosas.
son más pequeñitas, un cedro es alto, frondoso, robusto. Y entonces les dicen, ¿cómo es posible que ustedes, rosas tan pequeñas, arbusto tan frágil, cuando vienen las tempestades, pues no sufren casi nada? Sin embargo, nosotros, que somos árboles fuertes, robustos, altos, somos arrancados hasta de las raíces cuando vienen las tormentas. ¿Cuál es vuestro secreto? Y las rosas responden, lo que pasa, cuando viene la tormenta, ustedes se ponen tiesos, firmes, y entonces la tormenta choca con ustedes. Y entonces, como es más fuerte, los desarraiga. En cambio, nosotras somos pequeñas, viene la tormenta, sopla, golpea, y nosotros cedemos al golpe. Y nos dejamos agitar sin resistirnos. Y entonces no nos puede doblegar. Y los padres decían eso. Esa es la manera de resistir al iracundo. No enfrentarse. Dejar que el otro se descargue, que haga lo que quiera. Y entonces, el golpe del otro no choca, sino que se deshace. Y esto se requiere mucha paciencia, mucho dominio de sí. Pero es así como se inutiliza al ofensor, al iracundo. ¿No? Pidámosle pues al corazón de Jesús en este mes de junio, pidámosle un corazón manso y paciente, sufrido. ¿Qué es lo que Jesús nos aconseja? Si hay que defenderse, hay que hacerlo con mansedumbre, buscando siempre la verdad, la justicia, pero en el fondo siempre hay que tener esta actitud de paciencia, de humildad, no defenderse por venganza, sino porque es necesario para el bien común, es necesario también porque hay que preservar bienes mayores. Amén.